Hola, esto es Pistolas Sport, el canal donde hablamos de armas y practicamos con seguridad. En esta ocasión vamos a presentar una escopeta traumática. Le vamos a hacer la revisión técnica y minuciosa. Es una escopeta de la marca EDEF, la modelo 1203S. Acompáñenme. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Como les dije, en esta ocasión vamos a presentar en revisión técnica y minuciosa una escopeta traumática de la marca EDEF, la modelo PA1203S. Vamos a revisar, como siempre, arma despejada para manipulación tranquila. Esta es una escopeta de repetición por bombeo. Como acaban de ver, tiene su cadena con la cual se alimenta el arma. Tiene su tubo alimentador. Este es de capacidad de 4 cartuchos. Es una capacidad bastante pequeña. Desafortunadamente, pues, no tiene más capacidad, pero esto también ayuda en conjunto con su cañón de 12 pulgadas a que sea una escopeta más maniobrable por la dimensión o longitud de su cañón. La hace más fácil de manejar en espacios más pequeños o reducidos. Esta escopeta, bueno, aparte de ser de repetición por bombeo, su corredera básicamente es de pasta dura o de plástico reforzado, duro. Tiene una cubierta sobre el cañón en la cual se aloja una mira, un poste de mira. Esto yo creo que es más o menos como una fibra óptica, porque no es estricto, no es nada. Y aparte de esto, la mira trasera, vemos acá, pueden ver, es una mira tipo fusil o colombina, como le dicen aquí en Colombia. También está acompañada de un riel Picatinny para colocarle otros accesorios. Pues supondría yo que sería otra mira, aunque ya con esto es suficiente. Tiene una empuñadura tipo pistola, elaborada o de material empastadura o plástico reforzado, y su culata es también del mismo material. Bueno, ¿qué más puedo decir de esta escopeta? Me parece bastante interesante y muy particular, porque como pueden ver tiene una apariencia táctica o tiene características de un arma táctica. ¿Por qué? Su culata es plegable, lo cual puede abatirse para que se maneje de una manera más corta. Este igualmente se puede retirar aflojando unos tornillos y se quita del cuerpo del arma, solamente quedando la empuñadura y lo que es la caja de mecanismos y el cañón. Bueno, se despliega, vamos a pegarla otra vez. En la culata vemos que también hay un sistema que es retráctil, el cual se acomoda o se extiende para tomar la posición adecuada del tirador, para que se acomode a la longitud del brazo o del antebrazo del tirador y sea más cómodo el tiro. Y también tiene por acá lo que es la cachetera, que es elevable. Se puede elevar, se puede levantar para acomodar el pómulo del tirador y tenga una mejor posición, una posición más cómoda a la hora de alinear las miras. Bueno, ¿qué más podemos decir? La cantonera de esta escopeta es en caucho, que me gusta bastante porque pues se puede soportar en el piso y no se va a deslizar en superficies lisas. Va a tener un buen agarre cuando se ponga en el piso. Y qué más puedo decir, tiene diferentes orificios para colocarle lo que es una cargadera o una correa desde abajo de su cañón hasta su culata. Vamos a hablar ahora de los mecanismos y funcionamiento del arma. Como ya les dije, es una escopeta de repetición por bombeo con la que su corredera se lleva hacia atrás. Vemos aquí que se abre su recámara,
el elevador de munición va allá del cartucho hacia la recámara y este se aloja dentro de la recámara cerrándose. A diferencia de otras escopetas, esta tiene un resorte sobre, alrededor del tubo alimentador que hace que la corredera se devuelva en forma autónoma o automática. Miren, no tengo que llevarla hacia adelante, la puedo soltar aquí y ella se devuelve sola. Esto es un accesorio interesante porque el tirador no tiene que estar llevándola hacia adelante, sino que ella sola cumple su tarea. A diferencia de otras escopetas, esta no tiene ningún seguro de corredera. Como ven, aquí la cargo o la monto y puedo seguir sin presionar ningún seguro. Entonces, pues, esto digamos que es una falencia de la escopeta o un detalle que de pronto ya la hace, pues, no insegura, pero diferente a las otras, ya que puedo perder munición pues por una carga repetitiva y tendría un disparo menos. Como todas las escopetas, tiene su seguro aquí al lado de la empuñadura. Vamos a arreglar acá. Como pueden ver, en este momento ahí está abierto con el color rojo, que quiere decir peligro o disparo, y si lo presionamos queda asegurada, no va a haber ningún disparo. Al liberar el seguro, obviamente va a accionar el mecanismo interno. Característica más relevante del arma: escopeta de repetición por bombeo, cañón de 12 pulgadas, además de la recámara de 76 milímetros. Ya sabemos, ya lo dije, que la mira trasera es tipo fusil, que es regulable en alza y deriva. Tiene un peso de 2.762 gramos, lo que la hace un arma bastante liviana, y el tamaño la hace bastante manejable y maniobrable en espacios reducidos. Otra característica importante, que es de tipo táctico, su culata abatible y que tiene en la culata lo que es la cachetera elevable. Vamos a revisar la capacidad de carga. Lo vamos a hacer acá con mucho cuidado, no recomendamos hacerlo en casa. Vamos a utilizar munición viva, ya que no hay dummies o no hay cartuchos de entrenamiento para realizar esta maniobra. Vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5. El quinto cartucho no cabe dentro del tubo alimentador. Repetimos, no recomendamos hacer esto en casa. No es recomendable manipular munición viva en espacios que no sean adecuados para el tratamiento de armas con munición viva. Descargamos el arma para estar tranquilos y poder continuar con la revisión. Queda despejada el arma, nada más. Y esta es la escopeta EDEF PA1203S. Vamos a la sección, lo que me gusta y lo que no me gusta de la EDEF 1203S. Lo que me gusta, número uno, que es una escopeta de repetición por bombeo, es una de mis armas favoritas. Número dos, que es de tipo táctico, sus miras y su culata, su empuñadura, la hacen bastante manejable y maniobrable en espacios reducidos, asimismo para alcanzar una buena precisión a larga distancia. Número 3, lo fácil de manejar que es, su corredera, que es de acción autónoma hacia, o cierra el mecanismo autónomamente. Número 4, las miras, bastante interesantes para alcanzar una buena precisión a larga distancia. Lo que no me gusta, número uno, que carece de seguro de corredera, lo cual un tirador descuidado o despistado puede eyectar o sacar el cartucho que tenga en recámara y perderlo sin dispararlo. Número dos,
La marca EDE, pues la verdad no me ha convencido mucho dentro de las armas traumáticas y pues los materiales de construcción me ponen en duda. Estas características serían muy bueno tenerlas en otra marca que ofrezca mejor calidad de construcción. Escopeta EDE PA1203S. Bueno, para el próximo año 2023 queremos seguir haciendo videos con armas traumáticas y armas de fuego como ha sido lo tradicional en nuestro canal. Quiero invitarlos a ustedes que si desean que hagamos un review de alguna de sus armas, usted está aquí en Medellín o alrededor de Medellín, lo invitamos a nuestro campo de tiro, una jornada, a que venga a disparar con nosotros y nos preste su arma para hacer las revisiones rápidas y las pruebas de tiro en el campo. Esta solicitud la hago porque ya hay muy pocas armas en el mercado y desafortunadamente ya no tenemos tanto acceso a ellas como hace un año o antes. Bueno, entonces no se pierdan el próximo video. Vamos a hacerle la prueba de tiro allá en el campo. ¿Qué más puedo decir? Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal. Vayan a mi perfil en Instagram, pistolas-sport, por acá lo dejo para que lo busquen. Y compartan este video con sus amigos. Ayúdenme a agrandar este canal y el perfil en Instagram. No se olviden también, Club Artemis 10 va a continuar con sus prácticas de tiro con armas traumáticas, armas neumáticas deportivas y armas de fuego. Por acá les dejo el teléfono de contacto para que estén pendientes de la información. Hasta la próxima. Chao, chao.